El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, ya se preparó su cafecito, buen día. Aproveche, aproveche. Baje a la cocina, ponga el, prenda la hornilla, ponga la ollita con agua, la cafetera, lo que sea. Caliente agua, bien calientito, bien hervidita y prepare ese delicioso café buen día para amenizar esta mañana fría, fría, fríísima, 9 grados centígrados que tenemos acá en el Distrito Metropolitano de Quito. Gracias, Flaco Sánchez. Me recuerda que este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud. Miren ustedes, 7 de abril cumpliendo 21 días de aislamiento domiciliario, 22 de estado de excepción. Coincide con el Día Mundial de la Salud. Cada año se elige para ese día un tema que pone de relieve una esfera de interés prioritario para la salud pública mundial. El Día de la Salud brinda una oportunidad de ámbito mundial para centrar la atención en importantes cuestiones de salud pública que afectan a la comunidad internacional. Con ocasión del Día Mundial de la Salud se lanzan programas de promoción que se prolongan durante largo tiempo tras el 7 de abril cada año. Pero miren ustedes, es una coyuntura muy particular la que estamos enfrentando acá a nivel planetario. Este Día de la Salud, 7 de abril del 2020, se conmemora justamente en medio de una batalla que estamos peleando todos. La humanidad está peleando esta batalla frente al COVID-19. Gracias a Sarita Serna, que ya tiene reporte de sintonía, está conectada con nosotros. Susana Naranjo, que también nos escribe. Me pregunta sobre el salario de los servidores públicos. Entendemos que no han pagado. Estamos 7 de abril y al menos hasta ayer no habían pagado los salarios a los servidores públicos, con excepción del sector salud y de la fuerza pública. Ayer también recibí un mensaje en el sentido de que a los maestros tampoco se les ha pagado el salario. Hay complicaciones, todavía no les han pagado el salario. Vamos a ver qué pasa esta semana. Pero claro, la inevitable reflexión: no hay recursos para pagar los salarios, que además necesariamente hay que pagar los salarios porque eso genera un efecto dinamizador de la economía. Si la gente no recibe su sueldo, no puede cumplir con sus obligaciones, y no es que todas las obligaciones esperan. Hay bancos que lo han hecho, hay otros que no lo han hecho. No es que todas las obligaciones están esperando. Y claro, hay gente que necesita ir al supermercado, ir a la farmacia, y si no recibe el sueldo no va a poder. O sea, las cosas hay que decirlas. Y son así. Pero hace dos semanas pagaron 320 millones de dólares por deuda externa. Complejo. Me enlazo con Guayaquil, me enlazo con Riobamba, con dos queridos amigos periodistas, con quienes en su momento compartimos calle, reporteros de noticias en su momento, acá en Quito. Juan Manuel Yepes en la ciudad de Guayaquil, el Chagra Marcelo Gijón en la ciudad de Riobamba. Con ellos vamos a generar una charla en este momento sobre, desde su óptica periodística, como tanto en Guayaquil y Guayas y en Riobamba y Chimborazo están enfrentando la pandemia. Saludo primero con Juan Manuel. Juan Manuel Yepes, querido amigo, bienvenido, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarte, mi querido amigo Fabricio, igual para mi apreciado, y hace mucho tiempo que no lo veo, mi amigo el Chagra. El Chagra. La situación es bastante compleja. Al menos en Guayaquil, en la ciudad más golpeada, y la provincia también, en el caso de Guayas, donde se han registrado muchísimos casos de esta enfermedad. Veo también un poco de incomprensión sobre lo que significa y la lógica que tiene Guayaquil y lo que significa Guayaquil en el país. Guayaquil es una ciudad puerto, es una ciudad que tiene un movimiento comercial incesante, y por ende también tiene muchísima informalidad, ¿no? No es lo mismo tener o seguir una cuarentena en cualquier ciudad del país que hacerlo en Guayaquil. Y cuando hablo de informalidad, hablo de centenares de familias que viven del día a día, que aquí hay mucho comercio, aquí hay muchas personas que no tienen un trabajo estable, un trabajo fijo, pero que en todo caso viven al día a día. Y son esas personas las que tienen que decidir entre morirse de hambre en la casa o contagiarse del virus. O sea, es una disyuntiva muy dramática, pero sin embargo muy real.
Claro, lo de Guayaquil, Juan Manuel, se ha mencionado mucho. Guayaquil es probablemente la ciudad que más asimetrías sociales y económicas tiene en el país. Y digo, menciono esto por su condición de la ciudad más grande, el polo económico de la República, una ciudad que acoge mucha migración interna cuanto externa, y resulta que ahí tienes unas asimetrías sociales y económicas impresionantes. Entonces hay gente que por un lado se puede dar el lujo de quedarse en casa, pero hay otra gente que necesita salir todos los días a buscar qué hacer para comer. Exactamente. Además, no es lo mismo pasar la cuarentena con todas las necesidades, con Netflix, con cable, Claro. con internet, que pasar la cuarentena en un hogar donde no hay ni luz, ¿no? Donde no tiene ni siquiera servicios básicos. Eso ocurre en muchos lugares del cordón suburbano de Guayaquil, ¿no? Que es muy grande. Entonces, hay muchísima incomprensión con respecto a esa irrealidad. Además, la crisis acá en la ciudad nos ha golpeado mucho, en el sentido de que se siente la ineficiencia gubernamental, ¿no? Se siente muchísimo la ineficiencia de la gestión pública acá en Guayaquil, en vista de que, por ejemplo, la cantidad de personas que realizan las pruebas acá en la ciudad, hubo también afuera de los laboratorios privados, unas largas filas de personas desesperadas que necesitaban un diagnóstico de coronavirus. Sin embargo, todas esas pruebas tenían que viajar a Quito. Entonces tenían que irse por tierra, ¿no es cierto? Son 8 horas hasta que llegue la prueba. Luego, hasta que en Quito lo reciban, hagan todo el trámite burocrático, resuelvan el asunto, luego regresen. Muchísima gente hasta eso ya muere, ¿no? Hasta eso ya está muerta, hasta que llega la prueba, ya es demasiado tarde. Tengo muchísimas personas acá en la ciudad que necesitaban, por ejemplo, muchos medicamentos que llegaron cuando su familiar ya no estaba por el problema de la aduana. Muchas cosas que están en la aduana y que no salen porque así es el país. Estamos en emergencia, sin embargo, la indolencia es terrible. Entonces, imagínate que cuando te toman una prueba para saber si estás o no contagiado, entonces resulta que tienes que esperar que ésta se vaya a Quito y quién sabe cuándo regresa, ¿no? Entonces, a eso súmale el asunto de los hospitales colapsados, hospitales que están ya sin, ya no, primero que ya no tienen cabida, morgues que están repletas, y además el trámite engorroso e inhumano que significa hacer el levantamiento de un cuerpo que muere en la casa, por Oye, ejemplo. ahí te quiero Entonces, preguntar, Juan Manuel, antes de saludar también con Marcelo Gijón en Riobamba, pero te quiero preguntar, porque claro, Guayas es la provincia epicentro, Guayaquil es la ciudad epicentro de la pandemia. Y yo sí he sentido que en esta última semana, de modo particular, frente a esta viralización de videos, de fotografías que se han generado fundamentalmente en redes sociales, hay una especie de cruzada por parte de algunos sectores para tratar de negar lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil. Es tan grave, efectivamente. y esta pregunta la he hecho en varias ocasiones y voy a seguirla haciendo. ¿Es tan grave como se ha reflejado en las redes? O sea, toda esta crisis humana y sanitaria, fruto de los fallecidos cuyos cadáveres no los recogen. ¿Es tan grave, tanto así como se pinta? A ver, te voy a explicar un poco para que nuestra audiencia del país nos comprenda la situación que está pasando hoy. Por ejemplo, primero una persona que tiene síntomas o que está asustada por un resfrío, porque acá un resfrío ya es un sinónimo de alerta, tiene que llamar a un número que es el 171, donde no te, o si no te contestan, te dicen que te tomes algo y que te esperes a ver si es que te empeoras para que avises y luego te vengan o te puedan dar un sitio para poder internarte. Sin embargo, eso no ocurre, ya no sabes a quién llamar, resulta que el paciente está en cuarentena y su estado de salud es cada vez peor hasta que muere. Entonces, para que ese cadáver pueda ser evacuado o llevado a un sitio, o hasta un sitio que no sea la casa,
Lo que tienes que hacer es llamar al ECU911 para que el ECU911 realice un informe y notifique al Medicina Legal, para que Medicina Legal a su vez pueda hacer la investigación y pueda comenzar a hacer el certificado de defunción. Luego de eso, tienes que ir a la Hospital de Infectología para poder sacar un permiso de inhumación. Luego de eso, tienes que registrar el deceso o la muerte en el registro civil, que luego, en vista de tantos cuestionamientos, me enviaron una información de que ya puedes hacer el trámite online, luego de un mes de la emergencia. Entonces, luego de eso tienes que hacer cola y fila en un cementerio para buscar un turno para poder enterrar a esa persona. Mientras tanto, tienes un cadáver que no ha recibido el tratamiento de formalización, por ejemplo. Está en tu casa donde vives con tu familia, con niños, estás aterrado porque puedes contagiarte tú también. Entonces tienes un cuerpo que comienza a descomponer. Y mientras haces todo ese tonto trámite burocrático, ¿no? Que tienes que hacerlo siempre. Sin embargo, ahora estamos en emergencia, se supone que en emergencia tienes que simplificar las cosas. Entonces, la crisis sanitaria se vuelve un caos. Entonces, la gente saca los cadáveres a la calle, a la vereda, o lo sienta o los acuesta en un sofá y espera a la buena voluntad de las autoridades para que puedan venir a recoger su cadáver. Cuando vienen a recoger el cadáver, lo llevan a una morgue y además lo pierden, ¿no? O lo registran con un nombre equivocado, por lo tanto el familiar cuando va a buscarlo no lo encuentra. Entonces hemos recibido denuncias en el periódico donde las personas tienen que buscar entre las fundas de cadáveres que está repleta en la morgue, en las morgues de acá, y abriendo una por una a ver si es que es su familiar para poder enterrar. Increíble. ¿Te parece eso humano? Increíble. O sea, okay. ¿Te parece que cualquier persona puede cuestionar y criticar la actitud o lo que está ocurriendo en Guayaquil cuando está pasando su cuarentena en su casa, con su familia? Yo sé que son momentos difíciles para todos, pero Guayaquil tiene problemas particulares. Además de eso, cuando nosotros nos hicimos eco de las denuncias ciudadanas y comenzamos a publicar historias sobre los muertos en las calles, que era un tema real, el Consejo de Promoción de la Comunicación, y etcétera, 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 nos exhorta a mejorar nuestras prácticas periodísticas y no alarmar a la gente y no publicar este tipo de historias, porque publicamos un titular bastante duro, pero creo que es sumamente exacto, que se llama Aquí huele a muerto, ¿no? Porque es verdad. Te estoy explicando que los muertos se descomponen en los barrios y en las casas y comienza a oler a muerto. Entonces, es un titular que es bastante duro, pero que disgustó a la autoridad de control de la comunicación, y nos llamó y nos exhortó a que mejoremos las prácticas. O sea, yo quisiera decirle al presidente del consejo que aquí no huele a rosas ni a flores, aquí huele a muerto. Entonces, la labor del gobierno, en lugar de cuestionar, es más, el presidente de la República salió en cadena nacional y nos dijo, vamos a decir la verdad, por muy dura que sea. Así es lo que estamos haciendo. Demandó transparencia, por muy dura que sea, pero insisto, yo hice un comentario temprano respecto a esta suerte de teléfono roto porque no terminan de articularse el discurso, pero a mí me aclara, y estoy seguro que a los oyentes y quienes nos siguen a través tanto de la radio cuanto de la transmisión de Facebook Live, les queda claro lo que está pasando en Guayaquil. Quiero saludar con Marcelo Gijón para conocer, en cambio, qué está pasando en Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Marcelo, qué gusto que nos acompañes conjuntamente con Juan Manuel Yepes, que está en Guayaquil. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Hola, querido Fabricio, qué gusto poder conectarme, compartir con ustedes. Un saludo a Juan Manuel. En efecto, acá desde Riobamba estamos contentos de poder vernos, al menos virtualmente, ya que siempre se les invita que vengan a Riobamba, pero ustedes son bastante ingratos, ni por el hornado, ni por el ceviche de chochos, ni por la tertulia que nos hace falta, así que reiteremos la invitación de que les esperamos siempre, aunque también restricciones ahora, estamos extrañando tanto el hornado como el ceviche de chochos. Claro que sí, con esas restricciones. Bueno, Fabricio, cuéntanos qué está pasando en Chimborazo. Las mismas cosas que me dice Juan Manuel, pero en pequeño.
un poco la actitud y el desorden ha estado por acá, por Riobamba y por Chimborazo, de las personas, de la gente, de la posibilidad de entrar en el respeto del toque de queda. Probablemente no en las dimensiones que pueden ver en Quito, se puede ver en Quito y en Guayaquil, pero sin embargo encuentras también un proceso importante de circunstancias que preocupan en la medida de que estas aglomeraciones que hay que evitar, acá no se las puede hacer. Y no se las puede hacer, entre otras cosas, porque también acá Riobamba es una ciudad que se mueve comercialmente, y lo que a mí me tiene preocupado es cómo va a pasar después, a mediano plazo, el tema de abastecimiento, por ejemplo, para la ciudad de Guayaquil. Recuerden que desde acá, desde esta zona de Chimborazo, desde el sector de Los Galtes, de San Luis, de todas las comunidades, de Penipe, de todas las partes de Quimiac, de Flores, salen las hortalizas para Guayaquil, salen las hortalizas para Quito, y acá tienes una serie de restricciones y no se ha logrado establecer cronogramas claros para que esos productos lleguen en primera instancia al mercado mayorista de la ciudad y puedan salir justamente a abastecer los mercados. Y es una preocupación que comienza a aparecer pensando en qué va a suceder luego, porque en el día a día comenzamos a ver inconvenientes los mismos riobambeños para comprar, pero qué va a pasar luego cuando estos se vayan ajustando, como ya está pasando en horarios, en las plataformas de comercialización grandes, cuando se comiencen a sentir de verdad ya o escasez de productos o precios altos, que es algo que no lo estamos viendo todavía. Por acá los casos son registrados apenas con dos dígitos. Son 46 contagios que todavía no terminan de convencer a la comunidad. Recuerda que acá estamos hablando desde hace un par de semanas que tenemos una fuerte población migrante que retornó de Guayaquil, que lo hizo, que definitivamente decidió. La situación se puso compleja en Guayaquil y yo regreso a mis comunidades para estar más tranquilo. Y así ha estado pasando. Y esta ha sido una de las primeras alertas y sustos que han tenido acá en Riobamba. Cómo están ingresando o la cantidad de gente que esté ingresando y que vuelve fundamentalmente a sectores como Colta, ¿no? A sectores como Guamote, a sectores de los cantones que están en esta parte sur de la provincia de Chimborazo. Y a pesar de que pidan y soliciten que las autoridades controlen esto, es imposible, porque tú tienes un control en la Panamericana Sur, a la altura de Valvanera, pero eso no implica que las personas puedan venir por otros lados y se conecten vía Cumandá, Payatanga, o dándose la vuelta por Alausí. Es decir, hay muchas vías de acceso secundarias para que esta gente llegue a la ciudad y ponga en alerta y asuste. Te debo recordar que Colta, junto con Riobamba, son los dos cantones que más casos tiene. En la ciudad están 28, en Colta están 10. Y yo estimo, Fabricio, que en las próximas semanas las cifras de acá en Riobamba, tomando en cuenta la densidad poblacional nuestra, será bastante alto. Y también coincido con lo que dice Juan Manuel. Nosotros también recibimos las constantes quejas y reclamos del personal médico que no tendría todo lo que se necesita en una emergencia sanitaria. Marcelo, hay en el registro oficial, que no necesariamente es el registro real, al menos ya lo reconocieron la semana anterior que hay un subregistro. O sea, las cifras oficiales no terminan siendo las cifras reales, porque la realidad es otra y está clarísimo. El propio gobierno ya lo ha reconocido. Pero dentro de las cifras oficiales, ¿hay fallecidos en Chimborazo? Tenemos dos personas fallecidas acá en Chimborazo, de acuerdo a lo que se ha explicado por las estadísticas. Pero en registro, por algunas circunstancias que nosotros hemos dado seguimiento desde el ejercicio periodístico, serían algunas más. Y claro, también tenemos la misma confusión, el hecho de que no suceden las cosas con claridad. A veces es inaccesible el hecho de poder validar o verificar alguna información. Y no cuentas un poco tampoco con información oficial y solamente tienes que estar un poco filtrando la información que te dan los familiares. La psicosis creo que es al nivel de país, Juan Manuel decía, ¿no? A veces un resfrío ya nos ponen alerta y pensamos que somos portadores del coronavirus. Por acá también sucede algo similar. La gente está asustada, la gente está nerviosa, la gente comienza a preocuparse completamente sobre estas circunstancias. Yo he recibido el día de ayer dos llamadas de familiares de personas que están completamente afectados en el seguro social de acá de la localidad y que están prácticamente a la espera de confirmar si son portadores del COVID,
que les ayudemos a buscar plasma, porque esa es una alternativa que necesitan y que requieren sus familiares. Que esto han visto que hay un médico que ha asegurado que el tema del plasma puede salvar vidas. Y tienes tú familias que están asustadas, tienes tú a círculos cercanos, cada vez más cercanos, digo, es alguien que conoces, no es alguien que no le conoces, que de pronto es alguien más de la audiencia. Yo ahora mismo tengo un amigo bastante cercano que está en esta misma circunstancia de pedirnos, ayúdenos a conseguir el plasma, porque es la alternativa para poder salvar la vida, y es una desesperación desde ese punto de vista, que también digo yo debemos comenzar a pensar nosotros el momento de analizar esta circunstancia. Te cuento algo, el día de ayer empezaron a implementarse acá en Riobamba 25 centros de atención preliminar sobre el tema del coronavirus, y la queja fue terrible, ¿no? ¿Cómo van a hacer esto? Acá hay por darte una referencia, la unidad educativa del Mundo Chiriboga, entonces los vecinos casi se levantan a impedir aquello porque dicen, ¿cómo puede ser posible que me traigan enfermos acá? Sin saber que esta es una segunda fase del protocolo. Me refiero a que esa psicosis hay, ese susto hay, ese miedo hay, por el tema de lo que está pasando en el día a día acá en la ciudad de Riobamba. Correcto. Para cerrar este contacto con Juan Manuel Yepes, el día de hoy estamos cumpliendo, Juan Manuel, 21 días de aislamiento y el día 22 desde la declaratoria del estado de excepción. ¿Cómo ves tú el desarrollo de esta semana? O sea, ya 3 semanas, el día domingo podría haber decisiones que impliquen algún tipo de reconfiguración de la medida de aislamiento domiciliario que está vigente desde el 17 de marzo. No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, en Guayas o en Pichincha o en Los Ríos o en Azuay o en Manabí, que tienen el mayor número de casos. Obviamente no es lo mismo Guayas que Napo, donde hay 2 casos, o que Orellana, donde hay 3 casos. Pero ¿cómo proyectas esta semana, Juan Manuel? A ver, entiendo que eso va a pasar. El gobierno va a tomar una decisión, al parecer, bastante drástica con respecto a poder posiblemente aumentar los días de confinamiento en Guayaquil y tal vez también en tanto en Guayas como en Pichincha. Pero yo, ¿cómo lo proyecto? A ver, acá esta semana el fenómeno ya no solo es el terror por la pandemia del coronavirus, sino también se comienza a sentir el terror de la escasez. Mira lo que dice Marcelo, que es un tema muy, muy importante, que la gente que vivía en Guayaquil inmigró o regresó a Riobamba, a Colta, a todo este sector de donde ellos son oriundos. Entonces, eso me da la pauta para darme cuenta por qué muchos, o sea, por qué muchos mercados están desabastecidos y no hay, los locales están cerrados. Entonces, acá ya se comienza a sentir la escasez, los problemas económicos. Yo creo que si es que el gobierno no logra organizar a la gente y no logra tomar decisiones definitivas, porque ya se han cambiado como 3 veces el tema de la orden de movilidad en el país, ¿no? Y no logra resolver los problemas que tienen acá con respecto a la alta mortalidad y a la evacuación de cadáveres, entonces la situación se va a complicar mucho, no solo por la emergencia sanitaria, insisto, sino también por los problemas y la crisis económica que se comienza a vivir en Guayaquil. En Guayaquil tú vas al mercado y no encuentras papas, no encuentras legumbres, no encuentras frutas, encuentras mucha especulación. Entonces esto va a complicar el panorama social que se vive en Guayas y en Guayaquil por el aumento de casos de coronavirus, por el problema sanitarios que se comienzan a sentir ya por lo que te cuento, por el asunto de los muertos. Hay bastante confusión cuando tienes al viceministro de Salud que te dice que 1.600 médicos están contagiados, pero luego viene el ministro y te dice no son 1.600, sino 450 de los 3.500, etcétera. Entonces, esto es realmente una confusión terrible. Tú decías y hablabas de los subregistros. Acá en Guayaquil es donde más se registran los subregistros. Estamos hablando de que hasta ayer habían 345 personas fallecidas en el Ecuador. Sin embargo, todos los hospitales están colapsados y las morgues están repletas de muertos. Entonces, esto ya hay que comenzar ya a transparentarlo
para lograr buscar soluciones. Y lo más importante ahora es que también tenemos que pensar en la reactivación económica. Guayaquil está la economía de Guayaquil está muy resentida y ya comienza a sentirse ese desabastecimiento, esa escasez y ese problema económico en todos los niveles, ¿no? Correcto. Así que yo veo bastante complicado el panorama futuro, al menos si no se toman decisiones inmediatas y no se comunican alternativas que puedan beneficiar al sector comercial, al sector económico del puerto principal. Correcto, Juan Manuel. Y cierro con Marcelo. Marcelo, igualmente, ¿cómo proyectas esta semana allá en Riobamba y en Chimborazo? Fabricio, reitero, será más complicado y yo entiendo que las autoridades tienen que estar mucho más alerta. Recién veremos la próxima semana los resultados de la indisciplina de los ribambeños, de este problema grave de migración, porque además tienes un fenómeno, han llegado muchos migrantes y hay que reconocerlo, y piensan ellos que como ya salieron de Guayaquil, acá en la sierra o en mi comunidad ya no pasa nada. Entonces resulta que yo vengo acá a Riobamba, ya me alejé del coronavirus y salgo tranquilamente. Me voy a las aguas termales de Chambo, comienzo a sacar mi carro, comienzo a jugar un partido de fútbol y el tema del contagio de seguro nos va a pasar factura y las cifras probablemente en Riobamba y en Chimborazo sean más altas de lo que se va dando. La estadística sí lo está confirmando, los casos comienzan a subir y yo estimo que eso va a darse continuamente. Y como dice Juan Manuel, es importante comenzar a pensar el hecho del abastecimiento, que sea más ordenado, que sea más planificado, porque ya se va a comenzar a sentir de forma más clave y más complicada el tema de lo que son compras. Y finalmente, hemos pedido a las autoridades de que estas segundas fases de establecer otros centros de salud y de atención primaria comiencen a darse y que la gente también entienda que esto es parte, probablemente también de nuestra culpa por ser irresponsables e indisciplinados, ¿verdad? Y también que se activen, he conversado con el rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, las universidades tienen que comenzar a dar soluciones, están trabajando, sé que están trabajando en la posibilidad de estos respiradores artesanales para poder ayudar y dar una mano. Entonces lo que se viene son más números, pero también entiendo yo que debe haber más compromisos de todos, autoridades, ciudadanos y todos los actores involucrados en esta pandemia. Totalmente de acuerdo. Marcelo, querido Chagra, te abrazo a la distancia allá en Riobamba, igualmente a Juan Manuel Yepes en la ciudad de Guayaquil. Colegas, muchas gracias, muy reconocido por la gentileza de habernos atendido. Buenos días. Siempre a las órdenes. Gracias. 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 A Juan Manuel Yepes desde la ciudad de Guayaquil, él es editor de contenidos de Gráficos Nacionales, y a Marcelo Gijón desde Riobamba, editor del diario justamente de la capital de la provincia de Chimborazo, de la Sultana de los Andes. Y a propósito de mensajes que recibimos, sí, nos dicen que tenemos que conversar con periodistas de varias provincias, lo estamos haciendo en este momento. Vamos a procurar en el transcurso de estos días hacer contactos con otras provincias del país, con Los Ríos, por ejemplo, que está afectada, con Manabí, con Tungurahua, con Santo Domingo, para conocer un poquito cómo se está manejando la situación. Gracias a nuestros colegas. 7:15 a.m. al volver, Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, aquí en A Primera Hora.